Hay una réplica de un miliario romano que encontraron aquí. Esta parte de la provincia de Lugo me recuerda mucho a Alemania por los extensos campos de cultivo, las granjas diseminadas, así separadas bastante una de otras, pero bueno, la diferencia es que aquí esto es más montañoso. Me he bajado por enfrente esa pista que se ve por ahí, más o menos, y baja ese pueblo, Burgos de Romal, no sé qué. Y luego aquí estoy empujando la bici porque esto es un rampón del 15. Dios mío. Una fuente, llevaba varios kilómetros sin encontrar agua, tío. Pasa público. Dale like, suscríbete. Bueno, estoy a 7 kilómetros de Melide. Aquí está el petroglifo de apenas cerrada. Y huellas de pies y patas de animales. Creo que se ve algo, sí. Esto está aquí. Ponte. Bueno, he dejado atrás Melide. Tampoco tenía mucho que destacar, no he visto nada así interesante. Y continuamos. Estoy buscando un sitio para dormir porque son las 9:30. Mirad estas zapatillas aquí. Ahí haciéndome la cena. Los fideos chinos. Espero que nadie pase por el camino que hay por ahí abajo. Pero... Venga. Segunda noche. Quizás mañana ya llegue a Santiago, bueno, llegaré a Santiago seguro. Quiero decir a Pontevedra, a ver si mañana llego a Pontevedra, pero claro, estoy a 47 kilómetros de Santiago y luego son 50 y pico hasta Pontevedra. Vamos a ver. Y nada, aquí estamos en este oscuro bosque, escuchando ruiditos por aquí y por allá, porque está cubierto de hojarasca y claro, los bichillos andan para aquí y para allá. Y bueno, que la vez que fui a Portugal, que me pilló la tormenta esa inesperada, porque no se esperaban tormentas esa noche, pues no sé cómo puse la hamaca y la esterilla en la hamaca, que tiene un hueco para poner una esterilla, y de hecho ahí está puesta. No sé cómo la puse, que me sentí súper incómodo, pero sin embargo hoy me siento súper cómodo. Todo es cuestión de... casi dos. Todo es cuestión de ir probando y tal. Y la verdad que no está mal. Creía que me iban a comer los mosquitos, por cierto. Pero de momento nada. No. Y nada, ahí estaba el toldo tarp cubriéndome para que no me caiga el rocío y lo que da por la noche. Pues bueno, nuevo día, a ver si hoy llegaré a Santiago y a ver si llego a Pontevedra. Pero son 130 kilómetros por lo menos, sumando los dos. Albergue. Bueno, estamos en Arzúa. La calle de Arzúa está llena de albergues del camino, de restaurantes del camino, todo el camino, tío. Hay que seguir las vieiras para salir de Arzúa. Seguimos en Arzúa. Luego os cuento una cosa. El camino está imposible de gente, tío. Tengo que parar cada 2x3, ninguno lleva mascarilla. Los ingleses están sordos aunque les hables inglés. Las mascarillas al suelo. Vino complementario, hostia. Peregrinos, peregrinas. Esto está todo hecho con botella de cerveza, tío. Y de olores. Interesante esto, ¿eh? Aquí estoy tomándome una Fanta. Me voy a seguir camino, quedan unos 25 kilómetros.